al que pueda ayudarme por la situación del niño, por la cirugía. La cirugía va a ser cuando el niño cumpla un año. Y pues con este problema está desde que nació, desde el 13 de septiembre. ¿Qué diagnóstico médico le han dado? Por los momentos no. Solamente que tiene que engordar un poco más para la cirugía cuando tenga el año, pero... ¿Y esta sonda para qué le sirve? Para la alimentación, por medio de ahí le doy la leche, por ahí se alimenta él. Sí, es bastante complicado, Brenda. ¿Cuántos tiempo, qué edad tiene el niño? Tiene 10 meses y sí es complicado, sí. Porque a veces la manguera no le funciona, tengo que ir a cambiársela cada 15 días. Entonces por eso, porque la manguera se como que se le sale un líquido. Se obstruye. Sí, eso, entonces por eso se las tengo que cambiar cada 15 días. Bueno, estos son lugares, ¿esta es su casa? No, aquí vivo, pero es prestado. Sí. Aquí sí. Estamos en áreas verdes. Sí, claro. ¿Cuál es el nombre del niño? El niño se llama Santiago Isaías Mejía Fuentes. 10 meses, me dice. Sí, 10 meses. Bueno, ¿qué es lo que usted necesita para la operación? Que personas de buena voluntad le puedan ayudar para que usted dé su número de teléfono. Bueno, ahí lo que la gente pueda con la leche, pañales, algo para la cirugía, para tener ahorrado. Y se los voy a agradecer mucho. El número de teléfono mío es 96-32-34-86. Esto estamos ubicados en las pilas de Choloma. Sí. Ahora cuéntenos, ¿cuánto le cuesta la operación del niño? No, todavía no me han dicho los doctores. No me han dicho. ¿Tiene prevista alguna fecha? No, solamente cuando tenga el año le van a hacer la cirugía, pero no me han dicho todavía cuánto van a cobrar. Ahora, vemos a su niño, usted está en un estado de embarazo. ¿Cuántos meses tiene ya de embarazo? Tengo 7 meses de embarazo. ¿Es el mismo papá del niño? No. Bastante complicado para usted, ¿su familia le apoya? Solo la ayuda a mi mamá. Sí.